Hola amigos de Ventana Verde. Bueno, pues seguimos con el tema del agua, ¿no? El tema del agua, yo quisiera hacer unos pequeños comentarios básicamente sobre lo que son los temas de inundaciones y sobre lo que son los temas de los bandos municipales, de sequía, ¿eh? Bueno, el tema de las inundaciones, ya veis que pasa esto, ¿no? Es una cosa que de repente estamos, que no llueve y que no hay agua y que esto es un desastre y que vamos a hacer un plan de emergencia y no sé qué. Y de repente cae una tormenta de agua y se inundan las calles, ¿no? Bueno, hay ayuntamientos, ya muchos ayuntamientos, afortunadamente, que lo que hacen es instalar lo que se llaman tanques de tormenta. Los tanques de tormenta tienen la función de ser grandes depósitos donde se recoge todo ese agua que no es capaz de tragar la instalación del alcantarillado, de poderla incluso almacenar y luego poder reutilizar ese agua. O que de una manera suave y tranquila se vaya incorporando a la salida fluvial que tenga o a la salida marítima que tenga la ciudad, ¿no? O a una recarga de acuíferos, por ejemplo, ¿no? Eso, yo creo que eso es un tema importante, que las ciudades pues, deben de tener previsto ese tipo de cosas, ¿no? Segundo, hay muchas ciudades y muchos municipios que están instalados a pie de a la misma cota prácticamente que el río. Pues claro, ya sabemos que eso es un desastre. Yo todavía recuerdo un desastre tremendo que hubo en Huesca, el camping de Viescas, que de repente vino una crecida y se llevó a un montón de gente, ¿no? Bueno, pues el camping estaba en una zona donde que era inundable y entonces, claro, las zonas inundables, pues cada X años se inundan, ¿eh? No pensamos que nos va a pasar a nosotros, no pensamos que va a pasar mañana, pero puede pasar en cualquier momento. Entonces, los tanques de tormenta, las inundaciones, la legislación para evitar que los municipios y las policías municipales son las encargadas de vigilar que no sean, sobre todo hay muchos municipios todavía que se construyen viviendas por libre, ¿no? Y que luego también eso no solo es un problema de seguridad para los ciudadanos, sino que también es un problema de infraestructura, porque luego el ayuntamiento tiene que llevar la infraestructura hasta ese punto de donde están construidas esa vivienda. Bueno, el otro tema es yo diría que la importancia que tiene, porque claro, la política del miedo no funciona, ¿no? O sea, no me diga usted que si no llueve dentro de 6 meses esto va a ser un desastre, porque es usted un responsable político, es usted un responsable de la administración. Es usted responsable de que, a lo mejor, no de que no llueva, sino de que no pueda haber agua dentro de 6 meses. Y eso deben de pensarlo porque no se dan cuenta. Se creen que es, primero le echamos la culpa al ciudadano porque consume mucho, mucho agua. Bueno, pues lo primero que hay que ver es por comunicar, educar a la gente. Y los datos son tremendamente dispares, ¿eh? Ahora mismo la media de consumo de agua por habitante y día en España está en 136 litros por habitante. En Cataluña está en 220 litros por habitante y día. De hecho, ahora, dentro de los bandos municipales, las medidas que están tomando, han tomado la medida de reducir el agua para que baje el consumo de agua de 220 a 210 litros por habitante y día. Bueno, en Sevilla, según la empresa municipal de aguas, hay un consumo de 112 litros por habitante y día. En Almería hay un consumo de 99 litros por habitante y día. Bueno, esto nos da unas diferencias tremendas, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Que los que gastan 200 litros se bañan varias veces al día y se duchan varias veces al día y tienen el grifo abierto. Bueno, pues algo de eso hay también, pero en gran parte el problema es la red de aguas, el mal estado de las infraestructuras de las tuberías. Son tuberías, en muchos casos son tuberías antiguas. Madrid, por ejemplo, yo creo que ya eliminó hace ya unos 10 o 15 años prácticamente todo lo que quedaba de tuberías de plomo de la época de Alfonso XIII, que eso es un problema, el mantenimiento de esas tuberías, y bueno, y poco a poco pues ha ido modificando, porque ir cambiando después las tuberías de Uralita, las tuberías de asbesto cemento, en fin, todo eso ha ido cambiando y cuando han entrado los materiales plásticos, pues ha sido una revolución, ¿no? Porque incluso en muchos casos, esas tuberías que existían de Uralita o de cemento, pues de hormigón armado, perdón, de hormigón armado, no de hormigón, lo que han servido como pasatubos para poder meter dentro las tuberías de presión de un poco menor de diámetro, pero que
que permiten aprovechar sin tener que romper las calles y romper la infraestructura, utilizarlo esas tuberías antiguas como vasatubos. En el campo esa misma idea se lleva en el tema de las acequias de riego, son acequias abiertas. Claro, el agua, la pérdida por la evaporación en un clima como el de Andalucía, que hay en verano, en julio, agosto, puede haber unas pérdidas por evaporación de 12, 13 litros por metro cuadrado y día, pues claro, es una pérdida tremenda. Entonces se utilizan esas acequias, en Canarias ya se hizo hace muchos años, utilizar las acequias de los riegos de las plataneras para introducir que sean portantes de las tuberías de presión de polietileno. Bueno, entonces eso es un tema que es importante tener en cuenta y que tenemos que considerar y que bueno, que es un conjunto de cosas, ¿no? Pero sobre todo que tiene que haber una comunicación positiva entre la administración y los ciudadanos. El ciudadano se le puede ayudar, se le puede educar. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar en Las Palmas de Gran Canaria en el año 1977, teníamos agua 3 días a la semana. 3 días a la semana. Bueno, pues claro, era cuando estaba empezando todo este tema. Pues ahí, lógicamente, se han tomado otro tipo de medidas que luego hablaremos en otro vídeo sobre la desalinadora, sobre la desalinización, ¿no? Y bueno, y eso pues es importante tenerlo en cuenta porque ese tipo de medidas son necesarias y sobre todo en esa educación, en esa comunicación, ¿eh? Pero no echar la culpa al ciudadano, porque cuando un presidente de una comunidad te dice que se corre el riesgo de que si dentro de 6 meses no ha llovido, no va a haber agua y va a haber que tomar medidas, pues claro, hay que decirle, mire usted, que usted es el presidente de la comunidad o el director general del ministerio de no sé qué, o el concejal de infraestructura del medio ambiente y no sé qué. O sea, usted está ahí para hacer algo, ¿no? Y claro, si no hay agua, pues usted tiene que solucionar el problema, pero tiene que preverlo antes de que ocurra. Entonces, para eso se necesita coordinación entre los ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y el Estado en general, no el ministerio. Los bandos municipales. Los bandos municipales es ya cuando ya llega una situación desesperada, entonces ya se saca un bando municipal. Yo no sé si el que hizo el primer bando municipal, si lo hubiera patentado, yo creo que se hubiera forrado, se hubiera hecho un multimillonario, porque en España hay 8.800 municipios. Y prácticamente yo todos los, por el conocimiento que tengo de la administración pública municipal, local, entidades locales, son idénticos, siempre las medidas son siempre las mismas. O sea, no se ha cambiado el texto. Ha habido alguna incorporación nueva, por ejemplo, ahora recientemente en Cataluña, donde se hablaba de que no se podía rellenar no se podía cambiar el agua de las piscinas, pero sí se podían rellenar, o que no se podía utilizar el agua de las duchas, aunque se pudiera uno hacer deporte y ejercicios en la piscina. Sin particularidades de estas que son florituras, no florituras ideológicas, porque claro, usted me dirá a mí que en qué vamos a cambiar eso, ¿no? Los bandos municipales, lo que normalmente están prohibiendo sistemáticamente es lavar los coches, regar los parques y jardines, y prácticamente eso es lo primero que dan. Pero claro, normalmente todavía no he visto que un bando diga que no se puede regar con agua potable específicamente, ¿verdad? Pues se supone que es potable. Claro, pero es que no se pueden regar los parques con agua potable, aunque no estemos en época de sequía, aunque sobre el agua. Eso es una barbaridad, ¿eh? Habiendo una depuración de aguas que es obligatoria de la Unión Europea, que afecta ya a todos los municipios de más de 2.000 habitantes, tienen que tener a punto sus depuradoras funcionando para que los vertidos que se echan a los cauces, pues que sean vertidos totalmente. Que estén en buenas condiciones, ¿no? Y que no metamos enfermedades, plagas, porquería a los ríos. Y todavía quedan muchos municipios. Creo que ahora mismo ya esta normativa estaba vigente para los municipios de hasta 25.000 habitantes, y creo que ahora se va a bajar a 2.000, a 2000 a municipios de 2.000 habitantes, que también va a ser obligatorio hasta 2.000 habitantes de tener que depurar las aguas. Bueno, es lo normal. Es la base de preservar el medio ambiente, ¿no? Y la naturaleza. O sea, que todo lo que sale por las tuberías de saneamiento, pues se puede, se tenga, antes de ir al río, pues que se pueda
perfectamente filtrar, tratar, separar los lodos, etcétera. Los bandos municipales siempre nos dicen lo mismo, lo que os decía, no se puede regar, no se puede, bueno, pues habrá que especificar si se puede, porque evidentemente se podrá regar con aguas depuradas. Hay muchos ayuntamientos de España que regan con aguas depuradas, Alicante, Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife, Murcia, Madrid, ¿no? Tiene la estación depuradora de la China, que yo creo que fue una de las primeras que hubo, que regaba cientos de hectáreas con agua depurada. Bueno, pues esto hay que tenerlo en cuenta y por eso hay que actualizar esos bandos municipales, ¿no? Porque se han quedado un poco anticuados, ¿eh? Y efectivamente, ¿no? Yo la verdad que no he visto lavar un coche. No sé si esto es normal en otros sitios, pero yo, por mucho calor que haga, hombre, habré visto alguna vez un señor con una botella de agua que limpia el parabrisas, pero lavar los coches con una manguera, ¿no? Pues no lo sé si eso, el que tiene un chalet o tal, pues a lo mejor. No lo sé si hace esas cosas o no, pero porque yo no lo he visto. Con lo cual, lo importante, la educación ciudadana, ¿eh? Al ciudadano hay que educarle, ¿eh? Porque la política siempre va dirigida a que el ciudadano aquí tiene que gastar menos, que es el responsable. Mire usted, si no hay agua es porque hay alguien que no se ha preocupado de que aquí hubiera agua un día que no llueva, ¿eh? Yo estaba en sitios donde no hay agua. Yo he estado 2 años en Arabia Saudita. Yo no he visto llover ni un solo día. Ni un solo día, y a mí no me ha faltado el agua ni el aire acondicionado. Esto es así de simple. Bueno, y hay que ver que hay como sitios donde España, donde este tema se ha tomado muy en serio desde hace muchos años y han tomado medidas, que ya hablaremos en otro vídeo sobre el tema de la desalinización, ¿no? Pero lo que es muy importante es que todos estos bandos municipales se activen, se adapten a la realidad, no meter miedo a los ciudadanos, sino plantearles soluciones. Y que los ciudadanos vean que se está trabajando por esto, ¿eh? No solamente el tema de las pérdidas de agua, que es un tema brutal, ¿eh? Que eso, claro, hay que hacer una auditoría, ¿eh? Yo he visto que obras importantísimas de embalses, pantanos, sobre todo embalses, se han paralizado las obras, no se han llegado a hacer los proyectos, porque cuando han llegado a Europa a pedir dinero, les han dicho, pero ¿qué nivel de pérdidas de agua tienen ustedes? Dice, pues mire usted, tenemos un 35%. Dice, ¿cómo? ¿Un 35%? Dice, pues mire usted, aquí no hay dinero hasta que ustedes no tengan las pérdidas de un 15% como máximo, ¿eh? Y entonces han seleccionado a todos los que pedían dinero para hacer presas, para hacer embalses, ¿eh? Y les han seleccionado de esa manera, ¿no? Vamos, está usted pidiendo dinero para montar una presa, para montar un gran estanque y ahora resulta que ustedes tienen unas pérdidas brutales. Pues cuando ustedes tengan un 15% de pérdidas en la red certificado, entonces vengan ustedes aquí que les ayudaremos, les daremos dinero para que puedan construir un sistema de captación de agua importante. Pues esto es un poco la visión difusa, porque claro, como los concejales cambian cada X años, pues claro, el que viene repite lo mismo y repite lo mismo. Y claro, y la verdad es que estamos ya muy cansados los técnicos, estamos ya muy cansados y más aburridos de todas estas cosas, porque en definitiva toda la fiesta esta es lo de siempre, ¿no? La paga el ciudadano. Entonces, claro, si hay que pedir responsabilidades, pues habrá que pedirlas, ¿eh? O sea, si se paró el plan hidrológico, en la legislatura de Zapatero, pues bueno, pues habrá que pedir explicaciones a alguien, ¿no? Y claro, eso ya lo comentábamos en otro vídeo. Pues nada más, pues muchas gracias por todo, hasta pronto.